ustedes. Muchísimas gracias por ser parte hoy de nuestro programa. Muy contentos de veras de que ustedes puedan estar del otro lado y engancharse con el programa. Sé que muchos pueden hacerlo a través de las redes sociales o también al YouTube. Otros están agarrando su teléfono inteligente y están compartiendo con nosotros en viendo la aplicación en vivo, y por eso estoy súper, súper contenta. Muchachos, ha llegado el momento. Hoy vamos a estar con dos lindas entrevistas conociendo a nuevos artistas cristianos. Vamos a irnos primero con Fuente Q, una nueva agrupación que trae sorpresas para nosotros. Adelante con la reseña biográfica, por favor. Fuente Q es un grupo cristiano de pop rock contemporáneo proveniente de la República Dominicana. La complicidad que existe entre hermanos de sangre que crecen en una familia musical es el núcleo de Fuente Q. Dominicano Salcedo, director ejecutivo, Ricky Salcedo, director musical, y Rubén Salcedo son los fundadores del grupo. Los hermanos son el producto de una familia llena de músicos, cantantes y compositores. Su padre fue compositor y sus hermanos tuvieron diferentes agrupaciones de merengue, salsa, balada, entre otros géneros musicales en la industria secular. Es un ineludible destino, dicen, que esta nueva generación de los hermanos Salcedo formaran un grupo de alto calibre musical con un mensaje profundo y con propósito. Su director ejecutivo, Dominicano Salcedo, por muchos años ha estado relacionado a los medios de comunicación, empresas publicitarias y producciones de eventos musicales, junto a su hermano menor Rubén, quien se había desempeñado como manager de dos de las organizaciones musicales seculares que tuvieron estos hermanos. Dominicano y Rubén invitan a su hermano Ricky, un músico polifacético graduado del Conservatorio de Música de la República Dominicana y conocido en el ámbito musical de su generación. Fuente Q es consciente y reconocedor de los aportes que han realizado los cantantes y grupos de alabanza en las iglesias. El espíritu de colaboración es evidente en la cultura ministerial de esta agrupación. Fuente Q se une a la creciente lista de artistas cristianos influentes y, bueno, tienen una plataforma de que busca equipar a líderes de alabanza. Ok, estoy aquí con Alexandra, bienvenida. Oye, Salcedo, me impresiona, nunca había escuchado a nombrar mi apellido tantas veces. De verdad, qué bueno que estés por el otro lado. Un placer para mí estar con ustedes en esta hermosa mañana. Gracias por la invitación de poder compartir esta mañana con ustedes. Bendiciones. Muchísimas gracias, Alexandra. Coméntame un poquito, sé que este destino era ineludible para esta agrupación. Coméntame un poquito cuáles son, qué es lo que vienen haciendo y como, cuántos años ya están dentro del ambiente musical. Bueno, somos prácticamente bebés en la música. Tenemos, bueno, como grupo tenemos solamente 2 años recién cumplidos, pero ya como banda sí tenemos 2 años y medio trabajando, porque tratamos de traer un producto con mucha calidad, porque creemos que sí, uno puede tener el don y la gracia y el Señor te puede dar el llamado, pero también hay que hacer las cosas con calidad. Entonces quisimos primero trabajar como grupo, trabajar nosotros, los vocalistas, tomar sus clases de música, los también igualmente los músicos, tomar sus instrumentos, prepararse bien para hacer música de calidad, una música que pudieras estar en cualquier plataforma, tanto cristiana como secular, y realmente pudieran decir, wow, realmente esa música tiene calidad. Entonces quisimos trabajar, quisimos hacer este tipo de trabajo. Cuéntame un poquito cómo es el tema del ambiente musical cristiano allá en República Dominicana. Sé que tienen varios exponentes que ya han conseguido, entre comillas, éxito y popularidad, pero háblame cómo va por ahí. Bueno, realmente, como saben, nosotros somos República Dominicana. Nuestro país es un país caribeño, la gente le encanta la música, nos encanta movernos, entonces por eso la música es parte de nosotros. Como tú mencionabas, hay muchos artistas, por ejemplo, como Lee Goodman, Barán, que sé que lo conocen, Willy de Redimido, muchísimos. Entonces realmente la música aquí se mueve, es muy fluida, hay muchos adoradores, muchos talentos dentro de las iglesias que cantan muy hermoso. Las personas
personas reciben la música con mucha aceptación, porque siempre van llegando grupos nuevos, música nueva, aquí hacen muchas fusiones musicales, o sea, al ser un país caribeño, la música es parte de nosotros, entonces por eso no se hace tan difícil poder hacer música, porque es algo que nace desde los niños pequeños, de que están, tú lo ves que se están moviendo y le gusta la música, el merengue y todo eso, entonces realmente aquí, gracias al Señor, en la parte cristiana también, hay mucho apoyo por parte de los medios y también de tanto los medios seculares también apoya mucho lo que es la música cristiana. Cuéntame un poquito de este nuevo proyecto que ustedes están presentando, cómo es que ha sido y ha nacido todo esto para que podamos nosotros disfrutarlo ya aquí en América del Sur. Bueno, Fuente Q nació, como tú habías mencionado en la biografía, del corazón de 13 hermanos que recibieron al Señor. Entonces ellos, cuando no eran cristianos, hacían música y dijeron, vamos a hacer un grupo con jóvenes de la comunidad para entonces nosotros poder llevar el evangelio de una forma que es lo que le gusta a los jóvenes, la música. Entonces de ahí nació Fuente Q. Tratamos de llevar una música que no solamente sea para la parte cristiana, sino para que también los secular, las personas que no conocen al Señor, puedan conectarse y puedan entender, porque a veces hay música de adoración que conecta mucho, o sea, un idioma como el que conoce a Dios y el que no lo conoce quizás no pueda entender ciertas palabras, que su presencia, que intimidad. Entonces nosotros quisimos hacer una música que tanto el que está en la iglesia, que es cristiano, se pueda conectar, pero también que el que no está en la iglesia pueda decir, wow, pero esta música me tocó, yo entiendo lo que está diciendo, me conecta con el Señor. Entonces quisimos hacer una música un poquito diferente. Me encanta y de verdad es necesario y es cierto. A veces la gente piensa que así llegamos, aunque sí, Dios tiene sus maneras de llegar a todos, pero me gusta mucho que ustedes se hayan enfocado en esto. Vamos a estar con una de sus canciones de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Realmente esperamos que puedan tener muchos frutos de lo que están ahora sembrando con excelencia y por supuesto cosechar a todo metal lo que necesitan. ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿En el Facebook, Instagram, Twitter? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, estamos como Fuente Q o Fuente Q, si también lo quieren, lo pueden decir así. Estamos en Facebook, en Instagram, YouTube. Pueden ir a YouTube para que puedan ver nuestros videos musicales que son muy hermosos, de verdad les va a encantar. Pueden dejar sus comentarios, que nosotros siempre estamos ahí pendientes y les respondemos todo lo que quieran preguntar. Nos pueden contactar, también estamos, nos pueden escribir también por mensaje privado, tanto en las redes sociales como Facebook o Instagram, o pueden colocar un comentario en el muro. Así que nos pueden conseguir en todas las plataformas digitales como Fuente Q. Genial, un abrazo a todos los Salcedo. Conste que no tenemos nada que ver de familia, pero por ahí me tengo que ir a República Dominicana. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Bye. Chao, chao. Bueno, nos vamos con música. Aquí está Fuente Q desde República Dominicana. Adelante. Tu presencia, como el día necesita el sol, y como la luna y las estrellas, te necesitamos, Dios. Nos postramos ante tu trono, oh Señor. Elevamos a ti alabanzas de adoración. Levantamos.
día de conocer nuevos cantantes. Bueno, con ellos ya hemos estado, con los que vengo a presentar, en realidad ya hemos estado hace un par de años. Y ellos son los chicos profetas, se llaman así, Los Profetas. Es Frank y Miguel Estrada desde Nueva York. Hoy estoy con Frank. Muchas gracias por estar con nosotros. Tienen algo nuevo para nosotros que viene con esa fuerza y energía que los caracteriza a ustedes, ¿cierto? Cierto. Bueno, primeramente bendiciones y un saludo a toda la gente que nos está entonizando, ¿verdad? Hemos sacado una canción que se titula Light It Up, una canción que habla de ser luz en las tinieblas, y estamos bien gozosos de poder compartirlo con ustedes en esta mañana. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que nace esa canción? ¿De qué trata la letra? Y tienen un featuring ahí interesante. Yeah, el featuring es con Pablo Villatoro, que era con Group One Crew, que antes estaba firmado con Sony. Bueno, la letra se trata de ser luz en la oscuridad, ¿verdad? El Señor nos llama a ser la luz en medio de la oscuridad, y de eso se trata la canción, y estamos contentos, como te dije, de poder lanzar esta música nueva para los oyentes, que también la música es bilingüe. Tiene música, letras de inglés y letras en español, y para poder alcanzar más la juventud. Genial. Háblame un poquito sobre los pormenores y detalles de la grabación del videoclip. El videoclip fue algo interesante, ¿verdad? Fue un video que lo trabajamos muy duro. Fue algo que nos duró 2 días en grabarlo, por todos los efectos que llevaba. Fue algo genial, ¿verdad? Si lo llegan a ver en YouTube, van a ver todas las luces, todos los arreglos que tuvimos que hacerles digitales. Fue algo chévere, ¿verdad? Y trabajamos junto a Pablo, y mucha gente han comentado en el video, le han gustado, gracias al Señor, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Y yo creo que todo el mundo debe de ir a verlo en YouTube, y para que puedan ver de lo que estamos hablando ahorita. Bueno, y ahora lo vamos a presentar, en realidad es un estreno a nivel nacional que estamos haciendo junto contigo, así que muchísimas gracias por preferir el programa, por ver lo que nosotros estamos haciendo, y obviamente tenemos este escenario para que ustedes puedan salir a las naciones, tenemos nuestras aplicaciones donde pueden vernos en vivo en el canal y demás. ¿Cuáles son los planes que ahora tienen en cuanto a promoción, no solamente de este sencillo, sino de lo que se viene? En realidad tenemos una gira agendada en mayo a México. Vamos a estar junto a Miel San Marcos, abriéndole concierto a Miel San Marcos allá el 26, 27 y 28. Tenemos una gira de nosotros, en realidad, que empieza en agosto, que vamos a ser nosotros nada más, que va a empezar por Nueva York, North Carolina, Georgia, la Florida y también a California. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Me alegra que se mueva mucho ese estilo musical. Sé que agarra muchísimo por allá y obviamente en varios lugares acá en Latinoamérica también los chicos están. Me encanta tu gorra. Está muy buena. Mira, mil gracias, Frank. ¿Alguna otra cosa más que quieras adelantarnos? Y te dejo para que presentes el video a toda Bolivia. Bueno, mi gente linda de Bolivia, estos son Los Profetas y está escuchando el video, el sencillo nuevo, lo que tiene que escuchar. Light it up. Light it up. Luz en la oscuridad, yeah. En medio de adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, nos portando atravesando toda adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, yeah. En medio de adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, nos portando atravesando toda adversidad, yeah. No te me pongas inquieto, estamos trabajando duro para casa de pe- de la adversidad seguimos hacia adelante sin tener que mirar atrás. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. See your boys coming in. Hey, hey, you already know what's up. Oh, this level to this. Well, we about to level up. No matter what they say, man, I'm down to ride. I treat this rap thing like it's do or die. Some people do this for a hobby. But I'm out here catching bodies for the body. I'm 200, so I'm fighting like I'm heavyweight. And it's Christ who gave me my fight. No match, but I'm still gonna be alive. Luz en la oscuridad, yeah. En
me debes y dar, yeah. Luz en la oscuridad, nos costando atravesando toda adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, yeah. En medio de adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, nos costando atravesando toda adversidad, yeah. No te me pongas inquieto, estamos trabajando duro para casa de efecto, y aunque no de la adversidad seguimos hacia adelante sin tener que mirar atrás. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. January baby, so you know the flow is cold. Same mission, same goal, man, we never fall. And I ain't backing down for nobody. You better ask somebody, but we working for the body. So to the world, you know we adding flavor. With every different flow we speeding, boy, you better savor. Hay mucha gente que quisiera la corona, pero no quiere pelear ni para ser de la lona. Luz en la oscuridad o en medio de la adversidad. No apostando, no estamos dejando a nadie atrás. Más soy humilde, pero papi, estoy inquieto. Hay muchas almas que salvar y estamos listos para reto. Luz en la oscuridad, yeah. En medio de adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, no apostando, atravesando toda adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, yeah. En medio de adversidad, yeah. Luz en la oscuridad, no apostando, atravesando toda adversidad, yeah. Y en medio de la adversidad, seguimos hacia adelante sin tener que mirar atrás. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pablo! Yeah, it's been a minute, I had to come in and push the limit. And stir the pot up, cause what they cooking will feed the village. Stay out the kitchen if you ain't about the family business. Cause we taking the bread and multiplying all the fishes. I'm counting digits till the ceiling gets blown off. So go long, cause my quarterback is still strong. I've been on, who you think paved the way for these children? I'm just getting started, I pull up and drop a hit song. Se lo pierden, tiramos bombas como el día de los reyes. Que tú te crees, estamos fuertes como Coldplay y campeones como Pele. You can catch us rapping out, we on the tele. We pushing out of fuerte como Pele. Fuerte como Popeye, no me sales. Es complicado, ¿qué te dice? ¿No? Es estilacho. ¿Alguno de ustedes rapean a...? No pasan el bico, ¿no ves? Gracias, Angie. Pasa nomás aquí todo. Bueno, vámonos con música de la buena y de la nueva. Vamos con esta canción que ha estado en el chart. Esa canción... ¡Ya! ¡Ya! La canción titula Real Love, la trae Blanca en inglés. Así, ahí el mundo ya es una mezcolanza total y me gusta esto. Esta canción fue escrita tras la reciente muerte de la madre de esta mujer, Blanca, que perdió su lucha contra el cáncer en diciembre del 2016. Fue a través de la batalla contra el cáncer de su madre que Blanca se dio cuenta de que anhelaba más que una religión superficial en su vida. Y bueno, y de ahí le prometió a partir de eso estar más profundamente con Jesús. Así que bueno, coescribió esta balada emotiva con Emily Wiswat, que es que se ubican la de Hillary Scott, Natalie Grant y Lorena también, ya bueno. Y Jonas Zapp, lo que sea, ¿ya está el video? Ven que estoy hablando bacana. Bueno, los que han coescrito para que escriban, digo, para que entiendan bien lo que acabo de leer, yo es Emily Wiswat y Jordan Zapp. Estos dos son escritores para personas como Hillary Scott, Natalie Grant, Lauren, Alaina, Love and the Outcome, Edificio 429, Jason Derulo, Silvio Salcedo, o sea, no sabemos ni quiénes serán. ¡Vámonos con esta canción! ¡Adiós! ¡Chau! This isn't easy for me to admit. I got a fire inside and some words I know I can't keep in. I see faith turning into a show of Sundays and sermons and words getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears, thirsting for the drying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no strangler.
breath of air was time. I don't need